quiero presentar a Ana Wheeler, pensadora, feminista y socialista de la primera mitad del siglo XIX, autora de esta obra, La demanda de la mitad de la raza humana, las mujeres en contra de la pretensión de la otra mitad, los hombres de mantenerlas en la esclavitud política y en consecuencia civil y doméstica. Sé que el título es un poco largo, pero fijaros qué atrayente. Os enseño el libro que está traducido al castellano. Es la respuesta de estos dos autores, puesto que es una coautoría, al párrafo excluyente de James Mill en contra del derecho al voto a las mujeres. Para James Mill, el padre de John Stuart Mill, no hacía falta que las mujeres tuvieran voto, puesto que sus intereses ya estaban siempre representados o bien por sus padres, hijos o hermanos o maridos. La ironía de la obra y el análisis filosófico es maravilloso. Baste decir que, como eran irlandeses, añaden, solo para un filósofo inglés, una excepción de la mitad no debilita la norma.